Tenemos una rata introducida en una jaula de dos compartimentos. Es decir, dividida por un tabique en el que hay una puerta. Con el suelo electrificado de forma intermitente. Antes de que la electricidad pase por la rejilla del suelo, una señal previene al animal que se halla en la jaula de que en 4 segundos habrá una descarga. Pero en principio no lo sabe. Pronto se dará cuenta. Al principio la rata está inquieta y rápidamente se da cuenta de que hay una puerta abierta y pasa al otro lado. Volverá a ocurrir lo mismo unos segundos después. Pero muy pronto aprenderá que puede evitar el castigo del pequeño shock eléctrico en las patas pasando al compartimento de la jaula donde se hallaba previamente. Si el animal es sometido a este experimento durante 12 minutos al día durante 7 días consecutivos, al cabo de esos 7 días estará en perfecto estado de salud. Su pelo está liso, no tiene hipertensión arterial. Mediante la huida ha evitado el castigo. Ha obtenido placer. Ha mantenido su equilibrio biológico. Anda, ven, Teres, ven. ¿René? ¡John! Lo que es fácil para una rata enjaulada es mucho más difícil para un hombre en sociedad. Ciertas necesidades son creadas por esta vida en sociedad. Y desde la infancia raramente podrá satisfacer esas necesidades. No saldrás de aquí. Mediante la lucha, cuando la huida no sea eficaz. Cuando dos individuos tienen proyectos diferentes o un mismo proyecto y entran en una pugna por realizar ese proyecto, siempre hay un ganador y un perdedor. ¿No vas a dejarme salir? ¡No! Se establece un dominio de uno de los individuos sobre el otro. O estudiar. La búsqueda del dominio, en un espacio que llamamos territorio, es la base fundamental de todos los comportamientos humanos, con total inconsciencia sobre sus motivaciones. No es, pues, instinto de propiedad. No es tampoco instinto de dominación. Es simplemente el aprendizaje del sistema nervioso de un individuo, de su necesidad de mantener a su disposición un objeto o un ser que es también deseado, codiciado... ¿Tú quieres a mamá? ...por otro ser. ¿Quieres a mamá? Y sabe, por el aprendizaje, que en esa pugna, si quiere mantener el objeto o ser a su disposición, tendrá que dominarlo. Hemos dicho ya que no somos otra cosa que los demás. Un niño salvaje, abandonado, aislado de los demás, nunca llegará a ser hombre. Nunca sabrá caminar erguido ni hablar. Y se comportará como un animal. Gracias al lenguaje, los hombres han podido transmitir, de generación en generación, toda la experiencia acumulada a lo largo de milenios. El hombre no puede, desde hace mucho tiempo, asegurar por sí solo su supervivencia. Necesita de los demás para vivir. No lo sabe hacer todo. No es politécnico. Es un cangrejo. Si no quieres que te pellizque, debes sostenerlo así. Se come y está buenísimo. Te enseñaré dónde cogerlos y cómo se preparan. Espera, hija. ¿Ya has hecho mayores? Anda, ve enseguida. Tienes tiempo. Desde la infancia... Ah, eres tú. Oh, perdón. La supervivencia del grupo está ligada
al aprendizaje del menor en su entorno, de lo que es necesario para vivir bien en sociedad. Se le enseña a no defecar en el calzón, a orinar en la taza, y después rápidamente se le enseña cómo debe comportarse para que la cohesión del grupo pueda existir. Se le enseña lo que es bonito, lo que está bien, lo que es feo, lo que está mal. Se le dice lo que debe hacer y se le castiga o recompensa según su forma de proporcionarse placer. Se le castiga o recompensa según su acción sea o no adecuada para la supervivencia del grupo. Quema. Ten cuidado. ¿Que quema? Mira cómo gira. Ponte derecha. Dale la mano a esta señora. No. Repite conmigo. Yan, ki, go, home. Yan, ki, go, home. 10, 9, 8, 7, 6. Tiene 6 dedos. El funcionamiento de nuestro sistema nervioso se empezó a conocer hace apenas 20 o 30 años. En que empezamos a comprender cómo a partir de moléculas químicas que constituyen, que forman su base, se establecen las vías nerviosas que serán codificadas, impregnadas por el aprendizaje cultural. Y todo esto en un mecanismo inconsciente. Es decir, nuestras pulsiones y nuestros automatismos culturales serán enmascarados por un lenguaje, por un discurso lógico. Morir por el país es el final más digno, el más bello destino que para el hombre ha habido. La raza blanca, la más perfecta y civilizada, habita sobre todo en Europa, en el oeste de Asia, en el norte de África y en América. Así, el lenguaje no ayuda sino a ocultar la causa de la dominación, los mecanismos de implantación de esa dominación, y a hacer creer al individuo que actuando para el conjunto social realiza su propio placer. Aunque esencialmente lo que hace es mantener las situaciones de jerarquía, que se ocultan bajo coartadas lingüísticas, coartadas que el lenguaje le proporciona, que le sirven como excusa. Estoy enferma. Me estoy muriendo.